¿Vas a desayunar? Te preparo algo. ¿Querés que te prepare algo para...? Escuchame, yo me voy a trabajar ahora, no sé si son de noche. ¿Te aviso? Gutiérrez, ¿por qué te quedas después de clase? Gutiérrez, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué te quedas después de hora? Contame, ¿te pasa algo? Todas las clases lo mismo. ¿Me podés contar? Quizás te puedo ayudar. ¿Cómo me va a ayudar? Si me contás lo que te pasa. ¿Cómo me va a ayudar si no se da cuenta de lo que pasa alrededor? Pero... ¡Gutiérrez! La princesita, ¿viste? ¿A cagar? ¿Qué tenés, pañales? En todos lados lo vemos, boludo. Parece que le hiciera a propósito, ¿eh? Para pegarte. Pero lavate bien las manos, te es un olor a caca impresionante. Seguro soy. Es un tarado este. Seguramente no sabe ni mear parado. ¿Qué tenés que cortar, eh? ¿Cortala qué? ¿Basta? ¿Qué? ¿Basta qué? ¿Qué te pasa? ¿Me estás mirando acá? ¡No me rompas más las pelotas! Dale, dale, dale. ¡Que no te rompo más las pelotas, eh! ¡Ahora te
¿Te parás? ¿Pero quién te pensás que sos, eh? ¿Quién te pensás que sos? ¿Eh? Oh. Pará, no, pará. Pará, por favor, pará. Pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará. Ya está, qué hijo de puta. ¿Cómo mierda me va a pegar así la concha de su madre? Tenés que bañar, eh. Vámonos, dale. Este último tiempo, mi fuerza interior se empezó a romper de a poco por culpa de unas personas que viven del temor de otras. Ellos se manejan como si fuesen reyes en su propio reino, en donde nadie les puede decir nada. ¿Qué les hiciste para que me golpeen casi todos los días? Para que me roben mis cosas. ¿Por qué me tienen tanto odio? ¿Qué hice para merecer todo esto? ¿Acaso debo ser víctima de su violencia por no ser como ustedes? Les juro por mi vida que intenté aguantar hasta donde más pude, pero hasta acá llegué. Todas las noches me dormía con la ilusión de que mis sueños fuesen diferentes a mi vida real. Ya no tengo fuerzas para resistir. Ya no tengo fe de que las cosas van a cambiar. Después de pensar durante un buen tiempo, llegué a la conclusión de que había una sola salida. Debía ponerle fin al horror que estaba viviendo. Perdón, papá. A pesar de nuestras diferencias, te quiero. Quizás ahora pueda descansar en paz.